Primero, algunas preguntas respecto a un libro de texto, Nuestros Saberes, porque bueno, ahí encontramos que ponen como ejemplo de poema un texto escrito por Esther Jacob y Sergio Arau, se llama Amores del Toma y Dame. Esto ha generado algunas críticas que llegan a cuestionar por qué incluir este texto escrito por uno de los cantantes de Botellita de Jerez y a lo mejor no de un poeta más convencional, como puede ser Octavio Paz. A esto se unen pues las críticas que mencionaba el presidente esta mañana en su conferencia matutina respecto del poema Ahora vienen por mí, que emplea el vocablo comunismo. Respecto a esto, preguntarle cuál fue el criterio para la elección de estos textos. Me parece que, como en otras ocasiones, este tipo de afirmaciones nos llevan justamente a cuestionarnos por la pregunta misma que se hace y desde dónde se hace, ¿no? Es decir, los criterios sobre la alta cultura y la cultura popular son criterios obsoletos en el arte desde hace muchos años. Entonces, este tipo de preguntas a lo que remiten es a una visión clasista del arte y la cultura, que evidentemente pues no podemos seguir admitiendo y que de alguna forma el trabajar distintas corrientes, distintas formas de entender el arte, en este caso la poesía, pues por supuesto que responden a una visión pluralista de la cultura y del arte. Entonces, me parece que la pregunta es desafortunada en ese sentido, porque lo que hace es plantear que hay una buena cultura y una mala cultura ahí. Y eso al final creo yo es un sesgo clasista, ¿no?